works. Outsmart it. Don't let it control. Bienvenidos al canal, espero que estén bien. Ya es más de un mes de esto de la cuarentena y es lo mejor que podemos hacer, quedarnos en casa, tranquilos. Al principio yo sí me alteré bastante y tenía problemas para acomodarme a la nueva rutina. Ya tengo mi horario específico de cosas que tengo que hacer en un día y también he aprendido a no presionarme demasiado con todo lo que tenemos que hacer, porque ya estamos en una situación bastante extraña y no hay que poner presión a cosas que tenemos que cumplir porque creemos que eso es lo correcto. Eso significa que si ustedes quieren aprender un idioma ahora, háganlo, pero no se presionen demasiado. En el video de hoy no les voy a mostrar todo lo que como en un día, tal vez algunos snacks, y como vieron ya desayuné mi granola que siempre hago. También estuve con Hazel un rato. Si ustedes no saben, Hazel es mi perro, ahora está durmiendo porque se cansó. Yo voy a aprovechar para grabarles un pequeño haul de lo que he estado comprando para estos días en cuarentena. Yo he estado tratando de hacer compras cada 2 semanas o cada 3 semanas porque sé que no es muy bueno que estemos saliendo a cada rato, cada semana, cada 2 días, cada 3 días a comprar cualquier cosita pequeña, y lo mejor es tener en casa lo que necesites. Así que eso es lo que he estado haciendo, además que mi hermana es la única que puede ir a comprar, yo no, porque hay un problema con las tarjetas, no sé, algo así dijo mi mamá que hiciéramos, así que yo personalmente no puedo ir a comprar las cosas. Por eso utilicé el servicio que ofrece mi trabajo de como delivery de compras, y también tienen una opción para vegetales y frutas orgánicos, así que eso también pedí. Y si les gusta este video, no se olviden de darle like, dejar un comentario y suscribirse por si no lo han hecho ya. Eso me ayuda un montón, en serio. Y nada más. Y lo primero que les voy a enseñar son las frutas y vegetales, hortalizas y cosas así. Y la mayoría de esto que está por aquí es orgánico, de una granja local, así que apoyas a los productores pequeños y todo eso, y es muy bueno. Pero si hay algunas cosas que son compradas en el supermercado, comencemos por este lado. Tengo un montón de bananas, mi hermana también come bananas, así que aquí están. También tengo, por fin señores, tengo la espinaca bebé que yo amo, así que compré 2 paquetes. También de esta granja local te ofrecen una opción de tener como un mix de lechugas y kale prelavado. También tengo lechuga por acá, tengo espinaca normal por acá. Ya comenzó a llover, así que voy a hablar un poco más fuerte. Y también tengo 2 tipos de aguacate para la fruta. Este es el verde normal y este es el Hass. Por acá tengo manzanas verdes, nunca pueden faltar las manzanas verdes. Y en lo personal tampoco puedo vivir sin comer muchos frutos rojos por un largo tiempo. Así que aquí tengo fresas orgánicas de la misma granja de acá. Y por acá en el supermercado sí compré frambuesas que te vienen empacadas en este plástico. Lo bueno es que he estado tratando de reducir el consumo de plástico, así que miren nada más, la mayoría de cosas no tienen plástico. 3 paquetes de blueberries. Quiero hacer varias recetas para ustedes, entonces necesitaba un montón de ingredientes que ya tengo aquí. Por acá tengo col morada, por acá tengo cebolla, cebollín, y también tengo apio, también tengo acelga para hacer una sopa de acelga, es muy bueno, zanahorias, y también tengo un poco de kiwi. Pero en sí esto es todo lo que tengo en cuanto a vegetales y frutas, y ya les voy a mostrar lo demás apenas termine de llover, porque en mi departamento se escucha demasiado la lluvia. Oigan, la espinaca vino con una oruga y lo que voy a hacer es ponerla en el patio, porque atrás hay como un huerto donde está el árbol de aguacate y también hay como sembríos de maíz, así que espero que sobreviva ahí. Creo que está viva, no sé, no se mueve. Traté de esperar a que parara de llover, pero no, no ha sido efectivo, así que voy a continuar con este pequeño haul. Ya tengo mis cosas extra que no son vegetales ni frutas, así que continuemos con todo esto. Voy a comenzar con las cosas a granel. Aquí tengo nueces,
si notan, alguien está full obsesionada con las nueces porque tengo un montón, pedí como 1,5 kilos y sé que son muy buenas porque tienen un montón de grasas saludables y tengo miedo de que eso se muera, así que lo voy a poner por acá. Tengo un montón de almendras por aquí y también tengo arándanos deshidratados para hacer mi granola. 10 de 10. Por acá pedí semillas de ajonjolí porque, no sé, quiero comenzar a poner las semillas de ajonjolí a mis ensaladas para darles un poco más de crunch. Y también tengo, por supuesto, chía, que casi siempre estoy tratando de incluir en lo que como. Por acá tengo nibs de cacao, también las pedí de mi trabajo. Y estas nibs de cacao son excelentes para la granola, para poner sobre cualquier smoothie bowl. Incluso puedes ponerla como una trail mix con las almendras, las nueces y los arándanos deshidratados y queda súper bien. O encima de un pan con mantequilla de maní y banana, luego le pones un poquito de nibs de cacao y queda perfecto. Tengo 3 de estas cosas de tofu. Por acá he estado acumulando, no compré todas estas leches en una sola vez, simplemente las he estado acumulando. Son de soya, tienen calcio, tienen vitamina D, aptas para veganos, porque ya saben, algunas cosas que tienen vitamina D no son aptas para veganos. Otra cosa que también compré para hacer mis recetas, para hacer galletas, que estaba obsesionada muchísimo con hacer galletas, son estas chips de chocolate de 70%. Todavía tengo harina de garbanzo, entonces no compré eso. Tengo 2 de estas latas de garbanzos, lo tengo por si acaso. También tengo garbanzos en seco y también tengo lentejas en seco. También tengo distintos tipos de lentejas, de hecho. Otra cosa que también es súper importante tener a la mano para mí es barras de chocolate, porque me encanta comer cuadritos de chocolate. Como lo vieron en el desayuno, le puse un poco de chocolate a la granola encima y quedó perfecto. Otra cosa que también he estado amando son estos cakes de arroz y simplemente les pongo un poco de mantequilla de maní encima y listo. O también puedo hacer guacamole, o le puedo poner hummus, o puedo hacer un montón de cosas distintas con estos cakes de arroz. Y son muy versátiles, en mi opinión son muy muy buenos y me gusta que las cosas sean crujientes, así que me parece una excelente opción. Por acá tengo mi té, este es té de cedrón. Yo amo el té de cedrón, como no tienen idea. Siempre tomo de 2 a 4 tazas de té al día. No sé, me da una sensación de estar en mi niñez porque mi mamá nos daba té siempre. Ella fue la que nos acostumbró a mi hermana y a mí a tomar té regularmente, así que eso. Otra cosa que también compré y que más tiene que ver con vegetales y frutas, pero me olvidé de enseñarles, son estas papas chiquitas que se cocinan muy rápido y no tienes que pelarlas. Yo le pedí pasta a mi hermana y ella me trajo 2. Este es del tipo fusilli y este de acá es penne rigate. Así que tengo 2 tipos de pasta libre de gluten. A veces puedo comer gluten y no me pasa nada, solo me siento un poco con náuseas, pero otras veces como pan o como pasta y las náuseas son horribles, me hincho, de ley tengo que ir a revisarme y hacerme una prueba de alérgenos oficial. Si quiero pan, voy a comer pan porque amo el pan, pero sé las consecuencias, así que no quiero hacerlo muy seguido. Por acá tengo la avena, ustedes saben que yo no vivo sin mi avena en hojuelas. Tengo mantequilla de maní de esta marca que se llama Kokawa y es muy muy buena esta marca. No sé cómo la hacen, pero la mantequilla de maní más cremosa que he probado es esta, otro nivel. También tengo un frasco de alcachofas porque aún tengo mi harina de garbanzos y ya les digo, he estado tratando de ponerme un poco más creativa en la cocina, así que últimamente he estado haciendo nuggets de pollo con alcachofas y harina de garbanzo y me ha ido perfecto. Por acá también tengo aceitunas verdes sin hueso porque soy fan de estas aceitunas. Y antes de terminar, en mi trabajo ofrecen opciones de comprar ciertos ítems. Entonces pedí 1 litro de kombucha porque ya saben que soy fan de la kombucha. Por acá tengo kimchi, que también es un fermento de vegetales muy muy bueno para nuestra salud digestiva. Y por último, por acá tengo hummus, o en realidad es como garbanzo fermentado y es una pasta. Déjenme saber en los comentarios qué cosas han estado comprando ustedes más, si es avena, si son nueces. Ya nos vemos al ratito para seguir platicando un poco más y terminar el video. Y después de milenios, es mentira, fueron como 2 horas de lluvia, ahora ya se está aclarando un poco el cielo y lo que voy a hacer ahora es
practicar un poco de mis estiramientos. Como saben, estoy tratando de hacer los splits y hace 3 días tuve una clase como en conjunto con unas amigas. Una está en Argentina y la otra está en Venezuela y fue súper divertido, pero creo que hice un estiramiento mal. Pero ya no me duele la espalda, solo de haber sido algo súper leve, pero tengo que tener más cuidado. Ustedes también siempre tengan mucho cuidado al hacer poses de yoga. La gente piensa que solo estás estirando y que no pasa nada si haces algún movimiento mal, pero si haces alguna pose de una forma muy brusca, de verdad te puedes lesionar, así que nadie quiere eso. Voy a sacar mi mat, ponerla aquí, poner un video que he estado haciendo, les voy a dejar el link en la descripción. Vamos a estirar rápido y a comer. Prácticamente ya puedo hacer casi todo, pero todavía me queda como 10 centímetros entre la bajada y todo. En realidad creo que tengo miedo de bajar porque no me duele, pero igual, progreso es progreso y esto es lo que tenemos hasta ahora, señores. Por cierto, este es el kefir que me regaló mi prima. Lo estoy haciendo en agua, también se puede hacer en leche, pero yo prefiero tomarlo como si fuese kombucha. Ya sé que el kefir y la kombucha no son lo mismo. Aquí están mis pequeños bebés. Creo que este ya también está, porque mi prima me dijo que cuando los granos estaban en la superficie significa que ya está, y además ya huele como a fermento y esa es otra señal. Y este es el que recolecté hace unos 4 días. Miren nada más la diferencia de color. Creo que también el proceso de fermentación se ha demorado un poco porque el clima ha estado bastante frío. De verdad, yo ya tomé un poco. Lo que saqué fue como hasta aquí y ya me he tomado esto en algunos días. Solo tomo un poquito porque igual no sé qué tan adaptado esté mi cuerpo al kefir, pero me parece súper, súper bueno. Tengo que ser sincera, esta es una de las mejores ensaladas que he preparado durante toda esta cuarentena. Tiene un montón de cosas que me gustan y está enorme, me encanta. Tiene colores diferentes y se ve muy, muy rica. Pero sí, solo quería dejar en claro que esto es lo máximo que me he esforzado durante todo este mes y medio de estar en casa. Tengo arroz negro, tengo kimchi, que son fermentados, también tengo tofu con zanahoria rallada y una cama de vegetales verdes, de hojas, con lechuga, col. Y lo que hice para tener una salsa rápida y sencilla y llena de proteína es combinar lo que pedí, que era como un hummus o un puré de garbanzo, con algo de aceite de oliva, y luego le puse un poquito de agua. Si hubiese tenido limón, es decir, jugo de limón, le hubiese puesto en vez del agua para que se haga más líquida, pero en sí esa es la salsa que tenemos aquí en la base antes del tofu con la zanahoria. Y para acompañar todo esto tengo kombucha. Aquí están las marcas del labial, ignoren eso. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar todo esto. Aún tengo más arroz negro que cociné. Había olvidado que había comprado este arroz negro como hace 2 años, pero luego de investigar un poco en internet descubrí que si no tiene ningún tipo de hongo, o sea, conservado en un lugar fresco y seco, no pasa nada, y lo cociné, de verdad está súper bueno. Ya es lo último que tenía, calenté más y ya se cayó algo como siempre, pero sí, vamos a probar qué tal está esto. Señores, si pueden juntar todos estos ingredientes y hacer esto en su casa, háganlo. Intenten esto, en serio, está súper rico. 20 de 10. Eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver, que tengan un día excelente. Yo los veo en una próxima ocasión con más kombucha, ¿o no? Tal vez más kombucha. Claro que sí. Ok, bye.